Si no ha habido trasplantes es porque no hemos tenido los casos ideales para un trasplante. No había donadores, no había donadores. ¿Por alguna? ¿Cuándo fue y de qué fue el riñón? El último trasplante fue de riñón y tiene ya más de 6 meses. Sí, fue el año pasado. Hemos trabajado en esto, hemos tenido pocos donadores, o sea, no hemos tenido donadores vivos. Eso no se ha dado el caso. Necesitaríamos implementar una estrategia para ver de donadores vivos. Básicamente son de donadores de cadáver, es decir, pacientes que tienen muerte cerebral. Pero el paciente tiene que tener muerte cerebral, pero tiene que tener sus condiciones generales bien. Y eso no hemos alcanzado. Hemos tenido muertes cerebrales en personas que han estado graves por un periodo prolongado y que su riñón se ha deteriorado y entonces se ha desechado la posibilidad. Fue el año pasado, hasta ahorita. No es una prioridad. Yo sé que el trasplante de riñón es una noticia importante por todo lo que se da, por los casos de insuficiencia renal. Sin embargo, tenemos tanto paciente con insuficiencia renal que yo veo esa alternativa como una respuesta muy, muy pobre en relación con la enfermedad. Creo que los esfuerzos se deben de centrar en la atención oportuna del enfermo renal para que no llegue al problema de que ya, a la prevención, para que no llegue al problema de la prevención.